Mi gente linda, buenas tardes. Acá estamos domingo 5, Luca 4. ¿Cuánto es? 4. Ah, domingo 4. Ayer era sábado. <laughs> Ayer era sábado 3, y yo diciendo que era 5. No sé, no me recuerdo. Ya ni me recuerdo qué día estamos. Pero bueno, aquí estamos, nos hemos preparado. Así como mi amorzote está libre el día, <laughs> bueno, la, el mediodía, porque ha dormido hasta la tarde. Así que eh, nos vamos a ir um, a salir, vamos a salir a pasear un ratito, ya que a veces estamos siempre en casita para despejarnos un poquito, para dar cualquier cami eh, caminar al guito, vamos a irnos por ahí. Así que nada, chicos, vámonos con eh, Vicky y Luca a dar unas vueltas por ahí. hacer ver acá miren mi plantita que hermoso esta ya se está cerrando porque ha estado en su plena así así como esta ha estado y miren me ha hecho florcitas que hermosas flores chicas yo amo esta planta amo da tanto tiempo que le tengo eh, y nunca me ha hecho flores, porque sé que hacen flores y todo eso, ¿no? Eh, esta es la, ¿cómo se llama? Esta planta, eh, la planta de Navidad, algo así. Y, y pues siempre lo tengo porque en otros lugares no veo que tienen tantas florecitas, pero yo le he tenido ahí, ahí, ahí y ahora me ha hecho ya dos. que esta ya se está ya muriendo <laughs> y espero que me siga haciendo más florcitas Bueno, esto les quería servir. Esta plantita también, miren, que me ha regalado Luca. Ya tengo esta, ¿cuántos meses? Siete meses yo creo que me ha regalado Luca. No me recuerdo, chicas. Pero está muy bonita. Parece que es su lugar adapto para ella. Mira. Mira, me está creciendo acá. Por acá también he visto que está saliendo otro. Mira. Ay, está muy bonita. Muy, muy bonita. Y esta también, chicos. Miren sus florecitas, está llena, llena, llena. Miren acá. Está llena de flores. Y eso que me ha hecho más, ¿eh? más y lo va a hacer todavía. Miren, por acá están sus capullitos todavía. Ahí está. Yo no pensaba que esta tenía florcitas, de verdad. Sinceramente, no lo compré así nada más por comprarlo, porque me gustó. Y ya lo compré, miren. Y en cambio, tiene sus florcitas. Le falta agua, voy a tener que echar agua, chicas. Muy, muy bonita mis plantitas. Aquí está el guapo más guapo haciendo sus ejercicios. Para la masquera. ¿Para qué? Para la masquera. ¿Para, para, para, para su espalda. Para mi espalda. Tu espalda, sí, para tu espalda. Ahora últimamente está haciendo casi juntos conmigo. Ahora también lo hemos hecho, así que el guapo más guapo se está poniendo en forma porque ya dentro de poco se cambia él. El Ya vamos a entrar en primavera. En, en forma para el Perú. Tiene que ponerse en forma para ir a dónde? Ir en Perú. Para ir a, a Perú. <laughs> no el sabe qué. O sabe que en perú va a comer más de lo debido mira que, que está en, en la cocina miren quién está preparando ahí su, su, su macedonia bolsa. está Fue. haciendo su ensalada de fruta y mientras nosotros vamos haciendo en hacer eh, ensalada de gimnasio <laughs> Otra cosa que quería decirles chicos era que tantos me dicen ay yo no tengo espacio yo no tengo yo tampoco no tengo espacio no es que tengo espacio mire dónde hace Lucas sus ejercicios acá en la entradita de la casa ahí hace sus ejercicios <laughs> digamos este no tenemos espacio gran espacio basta que tú mueves tu mesita tus muebles tu sillón cualquier otra cosita y miren ya tenemos espacio para los dos Así que no hay excusas para no poder moverse, para no poder hacer ejercicios ni nada, chicos. Después de terminar ejerc nuestros ejercicios con Luca, quería contarles que eh, a raíz de lo que conté en mi video anterior, mi video anterior, ¿sí? Eh, de que eh, dije, pues, que, bueno, hablé eso o que Italia y Francia se odian, ¿no? Porque se dice eso, ¿no? Como se dice de Perú y Chile que nos odiamos o como se dice de Brasil y Argentina que se odian. Hay, hay así, ¿no? Se dicen así, ¿no? Esto nos han dicho ya de, de, de cuando yo tengo uso de razón han dicho que Chile y Perú se odian. Y después también supe que eh, Argentina y, y Brasil se odian. Así, así, ¿no? Y acá igualito, se dice que eh, italianos y franceses se odian. Lo que se habla es lo que se dicen, es lo que se decía pues desde hace tiempos, ¿no? No es que eh, es como se dice en eso. A estos tiempos pienso que que no es así, ¿no? En años pasados de repente habrá habido una rivalidad o algo así entre eh, Francia e Italia o entre eh, Perú y Chile, eso es lo que nos han, lo que hemos escuchado, ¿no? A raíz de esto, de lo que dije en ese, en, en mi video, ¿no? Hay personas que me han escrito eh, diciendo, ay, Delfina, no es verdad que eh, Italia y Francia se tienen un odio no es cierto y esto y, y no solamente una sino varias personas me han escrito así no entonces yo digo yo digo <laughs> es un decir lo que se dice no lo que se dice no lo que yo me inventé o lo que yo me, me he creado o lo que yo mmm... He querido dar a conocer a la gente así, ¿no? Se dice eso, entonces, pero son cosas que no son ciertas. Sé que la gente se va a tomar a pecho que, que, que es verdad, que es verdad, o que no es verdad que, que, que Italia y Francia se tienen odio, ¿no? Entonces... Eh, eh, esto es lo que dije, ¿no? Quizás yo lo puedo comprobar de repente que Perú y Chile, o oh, al menos los chilenos son buenos, al menos lo que a mí me corresponde o lo que a mí me concierne, ¿no? Que yo he tenido um, anécdotas y, como les dije, con personas chilenas que, me, que en esos tiempos que yo les he contado, que yo pasé, eh, digamos, mis, yo lo llamo, mis vida eh, negra. Cuando yo tenía mi vida negra, mi vida oscura, digamos, ¿no? Lo digo así porque he vivido así. Y por si acaso también, me... esto no es porque cuando hablo de esto, hay gente que me dice. Eh, ya lo debes enterrar, ya no te debes recordar, entonces todavía te duele, entonces todavía no has sanado, entonces todavía no puedes hablar eh, de esto porque todavía no estás sanada de esto, no estás curada, ya debes enterrarlo, ya no te debes recordar. La gente que me dice eso le voy a decir que es imposible, no recordarte estas cosas malas, feas que has tenido en tu vida pasada. Es imposible, porque siempre van a ser parte de tu vida, sea bueno, sea malo, siempre van a ser parte de tu vida esto de acá. Entonces, no puede decir a esta gente, no, no debes hablarlo porque ya lo debes olvidar, lo debes enterrar. No, porque es, es parte de tu vida lo que has pasado. No, como les digo, buenas o malas, pero es parte de tu vida. La única cosa que tú puedes hacer es superarlo. Superarlo, en mí por decir superarlo, porque antes, cuando yo pasé esta vida, mi ex me, ¿cómo se dice? abusaba en todo sentido de mí, digamos, este, golpes, maltratos, de todo, digamos. Y cuando pasé esto, cuando ya lo dejé esto, yo no lo podía ni hablar. No podía ni menos pronunciar una palabra porque rápido me venía, como les digo, iniciaba a llorar y se me venía que parecía que me estaba ahogando. No podía contar, no podía hablar lo que me había pasado, lo que me había sucedido o lo que me había hecho este hombre, ¿no? No podía hablar. Yo, eh, cada vez que entraba o alguien que me preguntaba o oh, yo quería hablar de estas cosas, no lo podía. No podía porque, sinceramente, no me curaba todavía. No me curaba y, y pues, eh, no sanaba, ¿no? Entonces, ahí me daba cuenta que, no me cura, eh, que, que aún estaba eh, en fase de curación, en fase de curación. Entonces, poco a poco fui trabajando en esto, ¿no? Fui eh, dándome eh, yo misma. Esas fuerzas, así como siempre he salido adelante sola, esas fuerzas para decir basta, esas fuerzas para decir hasta acá no más, ya no aguanto más, hasta acá llegó al final esta cosa mala, hasta acá. Así también fui poco a poco procesando, poco a poco asimilando, poco a poco eh, diciendo, ya está, ya pasó, ya fue es pasado, ¿no? Entonces esto esto es este como les digo ahora por ahora ahora lo hablo lo hablo tranquilamente sí que me pegó me maltrató me hizo de todo entonces ahora sí lo puedo eh, hablar tranquilamente sin llorar sin tener esa esa sensación de que me ahogaba y que no podía más y, y tantas otras cosas más ahora lo hablo claro ¿por qué? Porque ya lo superé ya lo superé, pero no lo voy a olvidar, va a estar siempre ahí. Aunque ha sido demasiado para mí una, una cosa atroz lo que he pasado, porque ustedes no se imaginan y no lo quiero contar todos los detalles, cómo he pasado esa vida negra que le llamo yo. Lo puedo, lo puedo no lo quiero decir porque eh, YouTube me, como esas veces que hice mis videos no cómo se dice lo puso pero no no eh, o sea no me cuentan en mis puntos o algo así no no quiero entrar en detalles en estas cosas pero no lo digo porque es, son demasiado fuertes chicas es demasiado fuerte entonces, yo lo podría contar tranquilamente, Entonces, son tantas cosas que me ha pasado con este hombre, lo podría contar, contar tranquilamente, sin llorar, sin tener esas ganas de que me estoy ahogando, sofocando. Entonces, eh, quería decir a todas estas personas que, el guapo más guapo, que aún está eh, con su pijama de, de Navidad. <laughs> El guapo más guapo ha venido a ver qué estaba haciendo. <laughs> y entonces les digo a todas aquellas personas que me dicen que eh, no puedes sanar, todavía no has sanado, todavía no te has curado, todavía debes enterrarlo, debes... En... Ay, Dios mío. Pero bueno, a todas aquellas personas, lo hablo esto porque eh, quiero decir estas anécdotas de, de lo que yo pasé con personas chilenas la vez que yo me estaba escapando, digamos los que ya ustedes saben eh, mi vida o los que me siguen ya de años, porque no sé cuántos años tengo en YouTube. Eh, yo, me estaba, yo me escapé con mi hija, ¿no? De eh, Argentina a Perú. Y cuando me escapé, yo me escapé solo con mi ropa en cuerpo. Yo y mi hija, solamente mis documentos. Eso era la única que me interesaba, mi hija y mis documentos. Entonces agarré el bus. De eh, me recuerdo no sé agarré de Córdoba hasta eh, Perú hasta Lima pero yo no tenía nada de dinero yo solamente tenía a las justas para mi pasaje y algunas cositas más o sea pasajes también porque llegando a Lima tenía que ir a mi ciudad no pero no no tenía dinero para comer no tenía dinero para comer y ustedes saben que en el transcurso del viaje de eh, Argentina a Perú en bus son yo creo tres o cuatro días no me recuerdo pero algo así pero una persona que es grande lo puede como te digo comiendo cualquier cosita lo puede soportar hasta llegar a su destino pero una niña no Y yo no pensé en eso, sinceramente, yo no pensé en eso porque mi, mi prioridad o mi, como se dice?, o mi plan era escapar, escapar y liberarme de él. Entonces, cuando estábamos en viaje, claro que me había llevado algunas galletitas, yo creo, algo así. Compré, compré antes de, de subir el, en, el, en el autobús. Pero no me, no, no conté con lo que pues el, el, el viaje iba a ser largo. Sé que los, los ómnibus se paran en un cierto punto para comer. Yo no bajaba, no le hacía ni bajar a mi hijita, o sea, bajábamos solamente para mover un poquito los pies, ¿no? De acá para allá y nada más. Y le daba galletitas. Pero pues ustedes saben que los niños no son como los grandes que te aguantas o no y nada, ¿no? Entonces mi hijita iniciaba a llorar, en, iniciaba a pedirme eh, pan o algo de comerme, decía, tengo hambre, tengo hambre, iniciaba a llorar y yo no sabía qué hacer en todo el viaje. Me recuerdo que a, a, en el otro asiento del costado estaba sentado un joven yo no sabía de qué nacionalidad, porque en el autobús, sinceramente, van, pueden ser argentinos, pueden ser chilenos, pueden ser peruanos, ¿no? Que agarran el, el bus, o también de otra nacionalidad, porque, ¿no? Éramos de todo, digamos, y pues había un joven, muy apuesto, por cierto, ya que mi hijita tenía hambre y lloraba, y yo solamente le daba galletita, ¿no? Y hasta pues que se me terminó la galletita y en, eh, a, a, a la en cena cuando se paró el carro no bajé o bajamos y caminamos y fuimos al baño y ya entonces y poi, después me veía sin bolsa, sin nada en el sentido sin mochila, sin cartera, sin nada, ¿no? Y me estaba observando, ¿no? Me estaría observando. En eso eh, bajó a almorzar. Y yo tampoco no bajé, hice lo que hice en, 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 cuando bajaron a cenar, ¿no? Bajé, moví mis pies, caminamos y fuimos al baño y pues a mi hijita así le trataba de distraer, hablando, jugando, de, de distraer para que, para que no me pida comida. Entonces yo creo que esta persona se ha dado cuenta de eso, que cuando vimos y, eh, subieron ya todos al autobús, esta persona... Viene y me da una, una bolsa de plástica que adentro había dos sándwiches, yo me recuerdo, o empanadas o algo así. Sinceramente, chicas, les estoy hablando hace 24 años atrás, 26 años atrás, que ya ni recuerdo. Entonces eh, me da y le digo, este, té, me dice, eh, almuerce. Yo le digo, no, gracias, no, le digo, no, gracias, no, le digo, no, gracias, de verdad. Tenga, me dice, no lo hago por usted, hazlo por la niña. Y de verdad, pues no tenía mucha razón. Y eh, um, me, cuando me dijo para la niña, yo pensé, pues dije, eh, ok, muchas gracias, y verdad. Le di a mi hija, se lo devoró, lo voy a decir así: devoró el sandwich o. Oh, o panino como le llamamos acá o algo así y yo no comí mi mi sándwich no lo he comido lo he dejado porque decía mi hija va a tener hambre va a tener hambre y me va a pedir eh, cuando bajamos a cena entonces esto lo tengo entonces yo me lo eso es lo que me tocaba a mí lo había tenido ahí no y eh, llegó la hora de cena que bajamos porque como les digo el viaje es de dos tres días yo creo no y, y me dice, eh, y nos bajamos igual hice, no entramos al restaurante, nos quedamos afuera, saqué la, el otro sándwich que tenía y, y le di a mi hija cenó y yo no, pues, pero, ¿cómo les digo que ni siquiera con todo estos pensamientos, con todo este miedo que tenía, porque tenía miedo? El día que me estaba escapando, esa vez que me estaba escapando de él, tenía miedo. Era como si yo hubiera matado a alguien, que de repente ya me mandó a alguien a seguir, que de repente iba una persona y le sacaba algo que tenía él, decía, es él, es él. Entonces yo viajaba así, que ni hambre tenía, de pensar en, en comida no tenía, que eh, viajaba sin comer. En aquellos tiempos era un palo, chicos. Y, y ya, entonces así, ¿no? Y esta les digo, esta persona, se estaría mirando todo eso, lo que yo hacía, ¿no? O, yo digo, para mí ha estado un ángel. Yo me he encontrado, en este viaje me he encontrado con solo personas que son ángeles para mí, sinceramente, son ángeles. Ahora y después que yo me sané y todo esto, retrocedí en aquellos tiempos, pensé y dije... Y después digo, no, para mí son ángeles, porque se aparecieron en el momento preciso, en el momento más indicado, en el momento que yo más necesitaba, ¿no? Y, y estaría mirando esta persona, lo que yo estaba haciendo y todo eso, ¿no? Que no había comido ni nada. Entonces, cuando hemos subido otra vez al autobús después de la cena, nos subimos, nos sentamos y todo eso, y ya pues mi hijita había cenado. Y otra vez esta persona me da otra, otra bolsita más, que adentro habían dos sándwiches, dos algo así, y me dice, esta vez cómelo. Cómelo, me dice, porque tu hijita necesita de ti. Así me dijo, esta vez cómelo, porque si me dijo esta vez cómelo, porque ha visto que yo lo que él me ha dado, yo lo he guardado para la cena y yo no he Y le digo, no, gracias, igual le digo, no, gracias, no se preocupe, gracias, de verdad, gracias, cómelo. Me dijo, esta niña necesita de ti. Y yes. así. Así que el viaje teníamos comida, en el viaje teníamos comida. Y cuando llegamos ya en el control, ¿no? Creo que era, no sé si eh, en el control de, para entrar a Perú, de, la, de, de nuestra parte de Perú, Ahí eh, estábamos haciendo cola y ahí escuché que él era ciudadano chileno, porque cuando haces tú, te, te revisan y todo, ¿no? Entonces le dice, ah, ciudadano chileno, que esto, que aquel, que el otro, y así. Era un chileno. Que ahí también ya ustedes saben, eh, ahí ya los que me siguen, los que tienen mi canal, los que saben, los que me siguen de años y lo que han visto en mi, mis videos de mi triste vida, negra que le llamo yo, que conté que pues en nuestra parte donde estábamos por pasar no me dejaron pasar, no me dejaron pasar porque yo no tenía permiso, no tenía nada para pasar a mi hija a mi país, pero hablando con un abogado después me dijo, usted no tiene que tener ningún ninguna, eh, permiso ni nada para pasar a tu país, ¿no? Porque si de Chile me dejaron pasar, de, de, porque primero tenía que pasar la frontera de Chile. Y después llegar a, mi, a la frontera del Perú. A Chile no me dijeron nada, en la frontera de Chile no me dijeron nada los chilenos, me pasaron porque eso era así. En cambio, en, el, en, en mi, en mi en, ¿cómo se llama?, en la frontera de Perú, ahí me hicieron problemas y estos ya querían dinero. Hay que decirle la verdad, querían dinero. Porque me mandó, yo lo voy a decir la verdad porque no había dicho esa vez que conté en mi video, yo creo. Me dijeron que sí querían dinero y yo no lo tenía. Sinceramente, yo no le tenía, no tenía para comer, imagínense para esto, pero no, no me dejaron pasar las policías. Así que me decía, este señora, no lo sé, entonces no lo sabemos, entonces usted se queda acá. <coughs> y estos policías, que, que ese, ese, policías no tenían nada en el sentido que eran, pues corruptos para mí no porque querían solo dinero no pensaron ni en mí ni en mi, ni, en mi, ni en mi hija ni nada ni dónde nos íbamos a quedar porque yo le había rogado que no tenían dinero y entonces ahí me quedé y pues una persona que venía un chileno también esta vez que venía de perú a, a chile a pasar así a chile porque venían todos los que están en arica pasan a tacna a comprar sus cosas porque en Tacna cuesta menos, entonces esta persona hacía así. Y esta persona vio que me sacaron afuera, me dejaron afuera y, y ya era tarde. Y yo no tenía qué hacer. Y la única cosa que hacía era llorar porque estaba desesperada y no tenía, no sabía ni a dónde voy a ir, ni a dónde qué voy a hacer. Y esta persona se, se dio cuenta, qué sé yo, lo que no se sé, dieron cuenta estos policías que me dejaron afuera con mi hija sin saber qué va a pasar de mí. Entonces esta persona me dice: se acerca un ángel también esta persona un ángel un ángel para mí está un ángel que me dice, "Señora, do, ¿qué, ¿qué le está pasando? ¿Por qué está llorando y todo eso? Vamos a mi casa." Miren que una persona te venga, te dice así, sin saber quién eres ni nada. Y bueno. Y ahí también le digo, "No, ahí también, pero me entra, como les digo, yo estaba como una que hubiera matado a alguien, que no quería, que, que quién es este, ¿no? Y así me comportaba yo porque estaba mal de la cabeza. Entonces, eh, me dice así y yo, ya, bueno, me fui. Que ya lo conté, ¿no? Ya lo conté. Pero les digo que los chilenos, yo he tenido experiencias con gente chilena que han sido mucho mejor gente que mi propia gente de mi país, ¿no? Como les estoy diciendo, como estas policías. Entonces... Eh, 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 esta cosa, eh, si decían, escríbanme, escríbanme en un comentario si quieren que les eh, vuelva a contar de esta persona chilena que me llevó a su casa y que me esperaba su esposa y todo lo demás. Pero bueno, que ya he contado en anteriores videos. Eh, entonces, digo. Eh, si yo digo que, eh, eh, como, eh, como digo, yo he tenido personas, yo he tenido experiencias con personas chilenas muy buenas que para mí han estado como ángeles, para, para mí ahora son mis ángeles que me salvaron en el momento que más necesitaba, que en el momento que estaba más desesperada, digamos, han estado ahí y son personas chilenas. Entonces... Gente que me escribe en WhatsApp, en, digo, en, en, en mi en Instagram, diciendo, ay, que no es verdad, no es verdad, Delfina, ¿cómo puedes hablar estas cosas? Por Dios, por Dios, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, gente? ¿Dónde estamos? Esto nada más se dice porque se dice, porque se dicen de años, pero no es así pero no es así yo conozco parejas este franceses con italianas casadas y todo eso más se dice porque se dice de años no como les digo Perú y, y, y Chile que se odiaban o de Argentina y Brasil que se odiaban por favor Ay, Dios mío, con esta gente. Pero bueno, acá lo corto este video porque ya está demasiado largo. Así que chicos, nos estamos viendo en el próximo video. Estos días he estado totalmente ocupadísima para hacer videos, eh, para poder subir videos. He, estado, he trabajado todas las semanas sin parar. Y los poquitos, el po los poquitos minutos que tenía libre me dedicaba a hacer mis ejercicios. Y cansada me iba a dormir, así que me van a disculpar porque no he puesto videos en esta semana, yo creo. Pero bueno, chao, chao, chao a todos al próximo video. Y no se olviden de darle like, compartir, por favor, compartan, compartan. Y las personas nuevas que están llegando a este canal, de suscribirse. Así que, chao.